Alors bonjour, je m'appelle Jean Ragnotti. Alors j'ai gagné 3 rallyes en championnat du monde, un en 82, 85 et en 81 le rallye de Monte Carlo. Et c'était les 3 fois, c'était avec la Renault 5 Turbo. Alors cette Renault 5 Turbo, c'est la version Tour de Corse qui a des pneumatiques de 15 pouces, des freins à disque, une direction qui n'est pas assistée, bien sûr, comme les voitures anciennes. Et surtout, la grande nouveauté, c'était le moteur central arrière qui avait 320 chevaux. Et pour la version maximum de la Renault 5 Turbo, la Maxi, il y avait 350 chevaux. Le coffre derrière était, pour accéder au moteur, il fallait ouvrir comme ceci. Et là, pour les mécaniciens, c'était plus facile de travailler avec un moteur ouvert, qui faisait que quelquefois dans la neige, c'était un petit peu délicat de la conduire. Mais en tout cas, sur l'asphalte, elle était très efficace. Que tengo aquí a mi espalda es un coche único. Solamente se utilizó como coche de seguridad en la Fórmula Indy americana, creo que alrededor del año 85-86. Y fue un poco un proyecto de Renault con el importador americano para dar a conocer el Renault 5 Turbo. La carrocería externamente no tiene nada que ver con los R5 turbos europeos. Se hizo ex profeso, de hecho las puertas se abren en tipo alas de gaviota. Está toda la carrocería fabricada en fibra de poliéster y bueno, es un modelo genuino y solamente está este en el mundo. Estaba la carrocería desmontada cuando llegó a España y todo lo de mecánica estaba en 6 palés y estamos pues, reconstruyéndolo. Bueno, aquí estamos con el Renault 5 Maxi de Carlos Sainz. A pesar de que originalmente había que fabricar 20, solamente se llegaron a montar 12. Y una de las dos que llegó a Renault Sport España fue esta. El coche, sus grandes diferencias con un Tour de Corse, básicamente es que la mecánica era totalmente distinta, tenía la carrera y el diámetro distintos al de serie, al Tour de Corse, y que llevaba piezas muy sofisticadas como la inyección de agua, que era derivada de la Fórmula 1, y conseguí una potencia de 350 caballos y un par de 43 Nm, que era muy superior al del Tour de Corse. Esta sección no pretende ser una completa enciclopedia sobre el 5 Turbo, sino un breve repaso a los modelos y libros más conocidos a través de imágenes detalladas. Desde su nacimiento, el Renault 5 Turbo ha sido objeto de reproducciones de todo tipo y prácticamente a todas las escalas, fabricados por grandes marcas como Tamiya o pequeñas marcas artesanales de series limitadas. Existen modelos estáticos y dinámicos, de slot y radiocontrol, que reproducen versiones de competición y de calle, fabricados en plástico, metal y resina. Algunas de ellas realizadas de forma acertada, consiguiendo un nivel de detalle que hace difícil distinguirlas de un modelo real. Otras menos afortunadas, que consiguen a duras penas recordar al modelo que reproducen. Intentaremos dar una breve pincelada de algunas de ellas, ya que tratar todas en este capítulo sería imposible. Las escalas más utilizadas han sido 1,87, 1,43, 1,32, 1,24, 1,18 y finalmente 1,12. Como curiosidad, mención aparte merecen los distintos modelos de Micro Machines, realmente pequeños y realmente deformes, pero graciosos y originales. En la más pequeña de las escalas, 1,87, nos encontramos a Spark y Universal Hobbies. Es increíble el nivel de detalle para el tamaño que tienen, aunque a veces ciertas partes del coche no guardan proporción.
Quizá los libros más interesantes sean aquellos en los que aparecen el mayor número de datos y características. Pero no por ello son menos atractivos aquellos en los que las fotografías son el plato principal. Probablemente el libro de Frédéric Lospied es el libro que contiene más información del nacimiento del proyecto, sus maquetas, sus prototipos, sus versiones, así como un detallado análisis mecánico de todas ellas. Datos como las piezas que cambiaron en los modelos a lo largo de su vida o cuáles eran los equipamientos característicos de cada una de sus versiones. Si el aficionado busca recrear su vista con fotografías de estudio de gran tamaño y buena calidad, sin duda su libro es el escrito por Xavier Chauvin y Bernard Canon, con prólogo de François Chatriot. Llega el momento de hablar de un libro singular y de edición limitada, de Renault 5 Turbo, de Peter Minnick, el único editado en inglés. Fue editado por primera vez en 1996 y en su interior podemos encontrar desde la historia del modelo, variantes, historial en competición, datos técnicos, bibliografía y modelismo, hasta una mini guía práctica sobre la compra de un Renault 5, en la cual nos aconseja qué detalles deberíamos revisar antes de decidirnos. Aun siendo de un tamaño reducido, es mucha la información que contiene y sin duda todo un coleccionable. Renault es una marca ligada a la competición desde sus orígenes. De hecho, uno de los hermanos Renault, Marcel, falleció cuando participaba en la carrera París-Madrid de 1903. Sus coches han sido ganadores de multitud de pruebas deportivas y entre ellas de rallies. La fabricación de los prototipos y posteriormente del modelo se realizó en Dieppe, donde de forma artesanal se comenzó la modificación de un Renault 5 para adaptarlo a la idea de un coche de motor central y tracción trasera, disposición mecánica totalmente opuesta al modelo del que derivaba. Se necesitaba un motor potente, un chasis ligero y maniobrable y una imagen familiar de cara al público. Los requisitos eran 150 caballos de potencia, alcanzar una velocidad de al menos 200 km hora, una caja de cambios de 5 velocidades y un peso inferior a 950 kilos. Existían varias alternativas de motorización, pero finalmente se eligió turboalimentar el pequeño motor de 1,4 litros del R5 Alpine, ya que el de 2 litros era demasiado largo. El V6 resultaba demasiado grande y además su cilindrada hacía que el coche pasara de categoría según la normativa existente. Y por lo tanto, deberían de aumentar su peso mínimo, cosa que iba en contra de las premisas iniciales de Renault. Alors la première fois que j'ai conduit une Renault 5 Turbo, c'était au début de l'année 1980. C'était la version groupe 4
que nous allions conduire, que j'allais conduire au Tour de France automobile qui avait lieu au mois de septembre 1980. Ça a été ma première course avec la 5 Turbo Groupe 4. Ça, c'était avant la version Cévennes. Pues el primer año que corrí con un R5 Turbo Rallys fue en el año 1981 con un turbo de 200 caballos. Después fue el año que empecé a correr con Renault. Pues en el año 82 corrí con un R5 Turbo también, pero Grupo 4. Y luego ya en el 83, que fue cuando fui campeón de España de Rallys, pues corrí con el Tour de Course. La ventaja que tiene el R5 Turbo en los rallies del Campeonato de España que yo corrí con él es que, sobre todo en los rallies que son todos muy virados, sobre todo en Asturias, donde gané varias veces el Rally Príncipe de Asturias, era un coche que se manejaba fenomenalmente en los tramos súper virados y de ahí todas las ventajas sacabas. Aunque a veces en esos mismos tramos con lluvia, por el problema del turbo, pues te daba espantaditas. La carrocería está reforzada consiguiendo una mayor rigidez y es del tipo 1000 pistas, realizada en acero, exceptuando el techo, las puertas y el capó trasero, que son de aluminio. En ambos modelos, el capó delantero es de fibra de poliéster, así como las aletas traseras y delanteras. En el vano delantero, ambos coches tienen el sistema de refrigeración compuesto por un radiador y los ventiladores, que proporcionan una refrigeración extra. Este es de mayor anchura y capacidad de evacuación de calor en el Tour de Corse, montando dos ventiladores. En la unidad de calle, que normalmente cuenta con un solo ventilador, se le ha añadido uno más, para también a voluntad del conductor poder accionarlo. En la parte trasera se observa el eje motriz compuesto de frenos, transmisión y motor. Para la competición todo está reforzado. Los palieres, los trapecios, los frenos, autoventilados y perforados y con ventilación forzada, incluso el freno de mano, que es de actuación hidráulica. Observamos cómo en el Turbo 2 el freno de mano mecánico cuenta con pinza independiente y pastillas de freno circulares. Al igual que en el modelo de serie, los amortiguadores traseros tienen amortiguador y muelle, que en la unidad de competición podían cambiarse dependiendo de las condiciones del terreno. Con respecto a la caja de cambios, el acceso tenía que ser rápido y eficiente para permitir su sustitución entre tramo y tramo. Además, contaba con autoblocante ZF, tarado como mínimo al 40%, que permitía de una forma más efectiva transmitir la potencia y que estaba disponible únicamente para las unidades de competición.
droite un peu plus, 400 mètres gauche à fond et 100 mètres.